olvides la película. Vívela. Visita Perú. Hoy ya esto es un camposanto y acá se cree que hay más de 25.000 personas, 25.000 a 30.000 personas. Esto sucedió en el año de 1970 y todo esto era una provincia inmensa de demasiado auge. Y en la cima está el Huascarán, desde ahí vino y tapó todo, toda esa ciudad. Y que ya de verdad hoy ya es un camposanto. Y que los turistas nacionales, extranjeros vienen día a día por cientos acá a conocer. Solamente se encuentra a una hora de Huaraz y la movilidad y telefonía fácil, agencias para que pueda venir viajero. La entrada a este campo santo de historia está a 5 soles. Así que bienvenido a conocer viajero Yungay. Parque Central, el que fue Parque Central de esta ciudad de Yungay, que en el año de 1970 desapareció, acá en este tremendo cementerio ya, yacen más de 30.000 personas. Justamente fue, este es el centro, fue la plaza, a una media cuadra está la iglesia central y a una cuadra hacia la derecha está también la policía. Acá en el año 1970 fue algo catastrófico que afectó el destino de Perú y también del mundo. Vamos a conocer Yungay y te lo vamos a presentar como algo histórico para la humanidad. La inmensa fuerza del terremoto de 1970 hace que en el horizonte esté el Huascarán. Y es tan interesante ver cómo dejó a un vehículo o a vehículos acá, mire, totalmente destruido. Esa fue la fuerza, la cantidad de fuerza que arrolló aparte de la iglesia, la policía, las casas, los 30.000 personas. Así dejó viajero de Perú y Latinoamérica
este terremoto a los vehículos. Ya en ese campo santo yacen más o menos 30.000 personas por todo. Estamos ya en las escalinatas del cementerio de Yungay. Este fue construido más o menos en el año de 1903 por Arnoldo Rusca. Quiere decir que es un monumento muy importante para toda la gente de Huaraz, Ancash y también del Perú. Vamos a seguir conociendo la historia de este imponente cementerio construido ya hace más de 100 años y que acá se encuentran miles del terremoto que hubo en el año 1970. Tenemos la portada principal y al fondo el Cristo que representa este inmenso terremoto de la cantidad de muertos que hubieran.